Bueno, buenos días a todos. Eh, quería informarles de los asuntos que el Grupo Parlamentario Vox va a llevar al Pleno del próximo jueves. En primer lugar, preguntaremos a la presidenta de la Junta de Extremadura qué cuestiones, qué asuntos va a tratar en la próxima reunión que tiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También preguntaremos al Consejo de Gobierno qué medidas va a adoptar la Junta, tiene previsto adoptar la Junta para que Extremadura por fin tenga el tren que se merece. Y por último, eh, vamos a preguntarle al Consejo de Gobierno qué perspectivas tiene la consejera de Hacienda de aprobar los presupuestos una vez que se ha superado ya el día 15 de octubre, que como ustedes saben era una fecha señalada para, para su presentación. En otro orden de cosas, también vamos a, a llevar al Pleno una moción en la que vamos a defender dos pilares fundamentales para Vox, como son la vida y la familia. Vamos a poner encima de la mesa una serie de medidas concretas en apoyo de la familia, en apoyo de la vida y en apoyo de la natalidad, algo que es tan sumamente importante en las actuales circunstancias, no solo en Extremadura, sino en toda España, pero aquí en nuestra región, pues mucho más por los índices de, de natalidad. Que tenemos van a ser una serie de, me de medidas concretas en las que vamos a intentar que la Junta por fin ponga en el centro de sus políticas a, a la vida y a la, y a la familia, porque que creemos que todavía no lo ha hecho. Y en último lugar, vamos a defender eh, una propuesta de impulso en la que vamos a pedir a la Junta que inicie los trámites para declarar eh, la Tauromaquia como bien de interés cultural. La Tauromaquia que es una de nuestras tradiciones más arraigadas y que además en Extremadura es una industria que mueve unos 30 millones de euros anuales y que además da empleo a más de mil personas. Esos son lo, los temas que, que vamos a llevar al próximo pleno y si tienen alguna pregunta les contesto encantado. Sí, gracias. Eh, por el decreto que acaba de aprobar la, la Junta de Extremadura en Consejo de Gobierno relacionado con el arrendamiento para el acceso a la vivienda, tanto en arrendamiento como en, en compra, en alquiler. Y, y baja, eso lleva, también lleva bajada de, impuesto, de impuestos. Bueno, pues en primer lugar, eh, nosotros, eh, todo lo que sea bajar impuestos, nos parece que va en la medida correcta. Nosotros siempre hemos defendido la bajada de impuestos y que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles. En segundo lugar, tendremos que estudiar bien eh, esa información, porque todavía no nos ha dado tiempo a hacerlo. Eh, pero, en cualquier caso, nosotros en esta materia creo que hemos dejado claro que pensamos que para que realmente se solucione el problema eh, hay que coger el toro por los cuernos y, de una vez por todas, liberalizar suelo y eh, construir vivienda social de manera masiva porque los demás entendemos que van a ser simplemente parche a un problema global que tiene no solo Extremadura, sino evidentemente toda, toda España. Sí, sobre lo que se espera de la cumbre ibérica que se va a celebrar ahora en Portugal. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho también en algunos medios de comunicación. Nosotros, entre otras cosas, creemos que Extremadura def debería defender la revisión total del convenio de Albufeira. Nosotros creemos que el agua de España tiene que servir para que se cree riqueza en España y creemos que no se está aprovechando como se debería aprovechar ese recurso tan importante como es el agua de, de nuestros ríos. Por lo tanto, creemos que el asunto fundamental sería el, el intentar que ese convenio de Albufeira se revisase en su totalidad. Muchas gracias.